Buenas tardes, aquí con mis compañeros de la bancada. Voy a leer una pequeña reseña, porque ayer se cumplieron 200 años del nacimiento del federalismo mexicano. Este 31 de enero del 2024 se cumplen 200 años que el constituyente promulgara el acta constitutiva de la Federación Mexicana, por lo que este año celebramos el bicentenario de la promulgación de la Constitución Federal de 1824, que contiene los principios que establecieron y sentaron el actual sistema político federal. El acta constitutiva y la Constitución de 1824 reflejan de manera clara la aspiración de figuras con perspectiva liberal de establecer estados soberanos, fomentando la descentralización y asegurando el respeto a la autonomía de cada entidad federativa. Considerando que el legado dejado por los constituyentes de 1824 en la actualidad como sociedad, es imperativo que busquemos dentro de nuestro sistema federal puntos de equilibrio institucional que continúen respetando la diversidad entre estados, municipios y la federación, con el propósito de que la libertad, la igualdad, la seguridad y la justicia sean un asunto de la vida cotidiana de todos y todas las mexicanas. En este orden de ideas, como presidente de la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal, estimo oportuno conmemorar que la Constitución de 1824 promulgó para generar un federalismo eficiente y funcional, donde cada nivel de gobierno tenga roles claros y se promueva la cooperación para abordar los desafíos y aprovechar las oportunidades del desarrollo de cada región. Hoy, al conmemorar los 200 años de la instauración del federalismo mexicano, honramos las raíces de nuestra nación, celebrando un hito histórico que marcó un rumbo audaz hacia la autonomía y la diversidad, así como un camino que trasciende dos siglos y nos define como mexicanos. El federalismo, como principio rector de nuestra convivencia política, no solo representa una estructura gubernamental, sino un símbolo poderoso de unidad en la diversidad. Es el reconocimiento de nuestras diferencias como riquezas que robustecen el tejido de nuestra identidad nacional. 200 años de federalismo nos hablan de la valentía de nuestros antepasados al forjar un sistema que abraza la pluralidad de pensamientos, tradiciones y aspiraciones. Este bicentenario no podemos sino sentir un profundo agradecimiento hacia aquellos visionarios que con sabiduría y coraje sentaron las bases de un México federal. Es el momento de recordar su legado, de honrar la memoria de aquellos que soñaron con una nación que, a pesar de las diferencias, pudiera alzar la voz como una sola, comprometida con la libertad y la justicia. El federalismo mexicano es más que una estructura gubernamental, es un lazo que une a cada estado, municipio y comunidad en un abrazo de solidaridad y respeto mutuo. En este bicentenario renovamos nuestro compromiso con los principios que dieron forma a nuestra República Federal. Que esta celebración sea un llamado a la unidad, a la colaboración y al respeto por la diversidad que nos hace fuertes. En cada rincón de nuestro país celebramos la grandeza de nuestra historia federalista. Que el espíritu de estos 200 años nos inspire a construir un futuro en que la unidad y la diversidad sigan siendo los pilares de nuestra grandeza por los 200 años del federalismo en México. Gracias y viva el federalismo y viva México. Yo solamente quiero felicitar al senador Luis David Ortiz, quien además preside la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal, porque vale mucho la pena subrayar lo que él ha dicho en el sentido de la importancia que tiene conmemorar un bicentenario que le ha dado fortaleza, cohesión y respeto a la diversidad a nuestro orden constitucional, particularmente al orden federal, en un momento además en el que el federalismo está seriamente amenazado por un gobierno altamente centralista. Así es que creo que es muy oportuno lo que acaba de comentar el senador Luis David Ortiz, que además representa al glorioso estado de Nuevo León, porque justo lo que en un momento más se abordará en el Pleno es la creación de una serie de eventos, comisiones, para celebrar los 200 años de la instauración del federalismo en México, siendo el Senado de la República la cuna del federalismo, no es un asunto menor. Así es que felicidades al senador, gracias a mis compañeras senadoras que están
el día de hoy aquí, a Gloria Núñez, a Ruth López, a Alejandra León, y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias, coordinador. Si usted no los permitiera, le pregunta Leticia Robles de la Rosa, de Excelsior. Senadoras, senadores, muy buenas tardes. En un ejercicio autocrítico, es que esto me queda muy alto, perdón. Yo estoy muy chaparrilla. En un ejercicio autocrítico, senadoras, senadores, ¿consideran ustedes que las 64 y las 65 legislaturas han estado a la altura del reto y de los anhelos de los mexicanos que hace 200 años lucharon por un país independiente, federalista, alejado de los modelos con los que vivió durante siglos? ¿Estas legislaturas estuvieron a la altura? Y dos, en un tema diferente, me gustaría conocer la posición de Movimiento Ciudadano en temas como la posibilidad de modificar las pensiones, tal como lo ha ido anunciando el presidente de la República, y que el próximo 5 de febrero, según él dijo, va a presentar este paquete de 11 iniciativas, pero de esas 11 me interesa en particular conocer la posición de ustedes en materia de pensiones. Les agradezco, muchas gracias. Gracias. Gracias por las preguntas, Leti, muy interesantes. Muy difícil hacer una evaluación del desempeño legislativo de los últimos 200 años, pero lo que sí podemos decir en el caso concreto de esta legislatura que está por concluir y quizá de la pasada de la que fuimos parte, es que yo creo que esta mayoría compuesta por Morena y sus aliados lo que debe es una disculpa al pueblo de México, porque no ha resuelto absolutamente ninguno de los problemas que se propusieron resolver. Evidentemente, como parte del Poder Legislativo, como parte del Senado de la República, nuestra sensación es de inconformidad, porque si ustedes analizan los temas más importantes de la agenda pública, los avances son prácticamente nulos. Este gobierno, junto con su mayoría legislativa, se propuso enfrentar con determinación el problema de la seguridad y hoy tenemos un país mucho más inseguro. Se propusieron enfrentar el tema de la corrupción y dejaron morir de inanición al Sistema Nacional Anticorrupción, que echó sus raíces el sexenio pasado y que lo que ha habido es un profundo retroceso. ¿Dónde están en este momento, yo preguntaría, las sanciones a los corruptos en este país? No hay una sola orden de aprehensión emitida, es decir, no hay culpables por los desfalcos más importantes. Desmantelaron por completo el sistema de salud. Crearon primero el INSABI, ahora el IMSS Bienestar, y lo cierto es que las personas en este país no tienen acceso a la salud. Y así podía irme tema por tema donde no hay ningún saldo positivo. Por lo tanto, reitero, lo menos que esperamos de la mayoría y de sus aliados es una disculpa al pueblo de México por su incompetencia. Segundo, sobre la pregunta de las reformas, yo lo he dicho en varias ocasiones, creo que el presidente lo que quiere es que la contienda electoral se trate de él y no de los problemas irresueltos del país y sobre las alternativas de solución que estamos desde Movimiento Ciudadano empeñados en construir. Y por eso el presidente un día se levanta y otro también diciendo que un día va a enviar 10 iniciativas, otro día son 20, otro día, y va variando el asunto. No sabemos exactamente, porque no es serio, cuántas iniciativas va a mandar y mucho menos conocemos el contenido. Yo lo que he dicho con absoluta responsabilidad es, no me gustaría opinar hasta no conocer el contenido de las iniciativas, pero ¿quién se puede oponer a que en las pensiones todas y todos se retiren con el 100% de su salario? Por favor, sería una irresponsabilidad oponerse de antemano. Pero queremos conocer el alcance de cualquier iniciativa, la parte técnica, porque el tema de pensiones también es un tema de disposición de recursos, en un momento en el que el próximo gobierno va a enfrentar el déficit más complicado de la historia moderna del país. Entonces, dicho con responsabilidad, queremos conocer las iniciativas y, por supuesto, siempre en disposición a analizar aquellas que sean benéficas para las y los mexicanos. Gracias. Adelante, Luis David. Sí, quiero ampliar un poco lo que dijo el coordinador.
creo que esta legislatura, aunque el grupo mayoritario y sus aliados han tomado posturas que no son federalistas, que no son en defensa de los estados, más bien a centralizar y a federalizar, creo que la oposición ha sido heroica en bloquear estos esfuerzos. Y se ha demostrado, como se sigue demostrando, que la Guardia Nacional no es la solución nada más a los problemas. Necesitamos policías estatales fuertes y policías municipales fuertes. Y así en los otros temas. O sea, ha sido un constante querer destruir instituciones que estuvieron creadas, basadas en el modelo federal que tenemos, y le han cambiado al artículo 77 para darle más atribuciones a la federación que no le corresponden. Entonces necesitamos volvernos en verdad más federalistas para mantener esa unidad, esa pluralidad y el país funcionando de mejor manera. Yo creo que en ese sentido, por lo menos los senadores de oposición que hemos estado en estas legislaturas, sí hemos hecho un trabajo histórico, porque ha habido muchas presiones para hacer muchos cambios que hemos defendido correctamente. Y yo creo que debemos ver hacia adelante cómo podemos regresar aquellas cosas que hemos perdido. Ya fue muy claro el coordinador, las pensiones nadie nos podemos oponer. Tiene que haber un estudio actuarial de cómo se van a financiar. No queremos que nos pase como en Argentina, que ya no hay dinero, aunque se supone que a todos les tenían que pagar. O sea, se tiene que hacer de manera responsable un plan, como se han hecho históricamente los fondos de retiro, donde vas aportando y en base a lo que vas aportando es lo que vas a tener, sino de dónde vamos a aparecer el dinero. Gracias. Georgina Saldierna, de La Jornada. Sí, coordinador, para preguntarle, ¿qué evaluación tiene usted de la gestión de Genaro Villamil al frente del sistema de radiodifusión? Y si ustedes van a favor o en contra de su ratificación. Gracias. Debo decir que no es un tema que hayamos todavía comentado en el grupo parlamentario, lo haremos oportunamente de cara a la sesión. Debo decir que en lo personal y en lo profesional tenemos un respeto por Genaro Villamil, tengo la fortuna de conocerlo desde hace mucho tiempo y creo que es una persona honorable y que tiene cartas credenciales considerables. Sin embargo, también debo decir que lo que se debe de juzgar en tanto se discute su ratificación, es el desempeño que ha tenido al frente de uno de los espacios e instancias más importantes de la comunicación, particularmente de la comunicación gubernamental. Nosotros no podemos permitir que se utilice al Estado mexicano para hacer propaganda gubernamental. Y eso, por supuesto, que estará con toda firmeza y toda severidad en la valoración que haremos en su momento. ¿Piensan que hubo propaganda? ¿Piensan, evalúan que se ha hecho propaganda desde el sistema público? Yo creo que los medios públicos, lamentablemente, lo que han hecho muchos de ellos, contrario a la tradición del periodismo libre y de la comunicación institucional, es hacer propaganda gubernamental. Y eso es inadmisible. ¿Qué tal? Luis Méndez, de Canal 11, del Sistema Público de Radiodifusión del Estado. Senador, yo quisiera preguntarle, la primera es, ¿cuántos senadores tendrá este grupo parlamentario? Si nos puede decir, debido a las altas y bajas que ha tenido, y si a este grupo parlamentario se va a incluir Ruiz Massieu. Esa sería la primera pregunta. ¿Me la puede responder? Adelante, adelante. No, me gustaría primero escuchar esa respuesta, por favor. Actualmente somos 12 senadoras, senadores, y yo les he dicho en otras ocasiones, el caso de la senadora Ruiz Massieu es una pregunta que ella es quien debe responderla. Nosotros tenemos, por supuesto, la puerta abierta con ella, siempre hemos coincidido en muchos de los temas que ha abordado este Senado de la República, y también lo hemos dicho, sería un lujo para Movimiento Ciudadano que la senadora Ruiz Massieu pudiera incorporarse, pero naturalmente es su decisión personal. ¿La han seguido buscando ustedes? Nosotros tenemos diálogo permanente con todas las senadoras y senadores. Entonces, este último tramo arrancan con 12. Es correcto. 12 senadores. Okay. Finalmente. 12. Sí. Senador, sé que usted no está tan de lleno en la campaña presidencial de Álvarez Maínez,
pero no sé si usted me podría compartir un análisis de por qué vino una baja de, según las encuestas, una vez que se cambia su candidato de Samuel al senador, al diputado federal, hay una baja en los números. ¿A qué le considera usted que se le atribuye, pues, que Movimiento Ciudadano cae hasta en un 5% según las encuestas en las preferencias? Digo, hay algunas encuestas que registran una baja, hay otras encuestas que registran la misma posición que marcábamos antes de los cambios. Lo que creo es que, por supuesto, que a Movimiento Ciudadano le ha afectado el retiro de Samuel García. Pues todos ustedes fueron testigos del crecimiento, el incremento en las preferencias electorales que registraba la campaña de Samuel García. ¿Qué fue lo que ocurrió una vez que Samuel no fue nuestro candidato? Llegó la intercampaña, no hubo oportunidad, digamos, de aprovechar los espacios, los tiempos y el tiempo particularmente de la campaña, y eso naturalmente puede reflejarse en un desconocimiento de qué es lo que va a hacer Movimiento Ciudadano. Pero también debo decir con todas sus letras, yo veo a Movimiento Ciudadano como organización, como partido sólido, resolviendo internamente lo que tiene que resolver y en extraordinarias condiciones para meterse a la contienda electoral. Por supuesto que la campaña justamente sirve para eso, y no tengo ninguna duda que nuestro candidato Jorge Álvarez Máynez estará de lleno y dando la sorpresa en este proceso electoral. Y justo, ¿qué piensa sobre estas incorporaciones que están haciendo? Ustedes señalan, por ejemplo, algunos le llaman la recolección de cascajo de otros partidos políticos, y parece que Movimiento Ciudadano está mirando hacia allá. Por ejemplo, vemos que ya integraron a una expriista, tienen a una expriista como Ivonne Ortega en sus filas, tienen a varios expriistas también. ¿Qué hay de lo nuevo que ustedes señalan cuando hablan de que son un partido con una nueva forma de hacer política, el nuevo en su campaña política, e incluyen a priistas? Gracias. ¿Más preguntas? No, solo es. Nosotros siempre hemos sido una expresión política abierta a sumar a aquellos hombres y mujeres que, al igual que nosotros, comparten una agenda. Con independencia de su militancia partidista, Movimiento Ciudadano es un espacio plural y abierto. Me tocó ser dirigente nacional cuando invitamos a Ivonne Ortega a que se incorporara a las filas de Movimiento Ciudadano, y me honra mucho decir que es una mujer comprometida con causas y que ha acompañado las luchas en las que creemos. Así es que nos sentimos muy honrados de que Movimiento Ciudadano se convierta en un espacio para hombres y mujeres que, al igual que nosotros, queremos transformar el país. No vamos nosotros a estigmatizar absolutamente a nadie por su militancia partidista anterior. Pero así como hemos invitado hombres y mujeres que han tenido militancia en otros partidos políticos, también hemos abierto, y ustedes lo van a ver, los espacios a la participación de la sociedad civil organizada, a aquellos hombres y mujeres que desde otros espacios, no necesariamente partidistas, pueden colaborar a la transformación del país, y así lo vamos a seguir haciendo. Muchas gracias. Discúlpeme, solo una cosita que se me pasó. ¿Sí siguen valorando? Este parece debate parlamentario, no, vámonos al pleno. En pregunta, senador, ¿van a incluir a Roberto Palazuelos como su candidato al Senado? ¿Lo han valorado? ¿Lo siguen valorando? Gracias. No, se lo pregunto. Sí, le contesto. ¿Más preguntas? Sí, tenemos todavía más preguntas de otros dos periodistas. Adelante. Les pregunta ahora Carlos Guzmán, de CMX Noticias. En relación con las preguntas anteriores, coordinador, pues que nos pueda comentar qué pasa con el presidente Dante, no lo vemos por aquí. Aquí está un senador de Nuevo León, tiene la bronca en la refinería, por ahí Samuel García pues está ya pidiendo el tema de que esta refinería de Cadereyta pues ya deje de operar. ¿Qué pasa con el presidente Dante? Y lo otro, Morena y aliados ya se fijaron un objetivo para la próxima elección. Ellos van por 35 millones de votos. En el caso de MC, ¿a qué aspira? ¿A cuánto aspira a crecer? Y si no lo logra, ¿qué va a pasar? Muchas gracias. Antes de darle la palabra a Luis David Ortiz, lo que diría, a propósito de la pregunta anterior y de la perspectiva electoral,
Justamente Movimiento Ciudadano tiene su asamblea electiva el próximo día 5 de febrero, de tal suerte que ahí es donde estas definiciones se procesarán, e igualmente los objetivos electorales. No me corresponde a mí hablar de los objetivos particulares de crecimiento específico de Movimiento Ciudadano, pero por supuesto que lo que ha demostrado Movimiento Ciudadano en las últimas elecciones es que hay un crecimiento ascendente. Yo recordaría, en el 2021 fuimos la única organización política que tuvo más votos respecto a la elección del 2018, 1 millón de votos más, nadie puede presumir esa cifra, salvo Movimiento Ciudadano, y tengo confianza en que seguiremos creciendo electoralmente. Adelante, senador. Ay, el senador Dante, perdón, está en el pleno. Sí, ahí está el senador Dante del pleno. En el tema de la refinería es un tema complejo, pero obviamente sí estamos preocupados todos los que vivimos ahí por la contaminación. Somos de las ciudades que ahora está siendo más contaminada. La verdad es que la refinería se diseñó para procesar crudos ligeros del Golfo, que ahora ya no hay. Se están procesando crudos pesados y está generando mucha contaminación. Tienen años diciendo que van a hacer algo. En el caso de Jalisco y en el caso de Ciudad de México, dejaron de hacer las gasolinas pesadas y metieron filtros en las plantas, incluso una de ellas sí la cerraron. Y es lo que pedimos, por lo menos dejen de hacer los crudos pesados, metan filtros para reducir la contaminación, porque ciertamente es uno de los principales problemas que tenemos en la ciudad. No se diga el del agua, que también utiliza mucha agua la refinería. Entonces, no, sabemos que es irreal pensar en que se cierre de un día para otro, se vaya, pero sí hay que tomar acciones de corto plazo y de mediano y largo plazo, porque están afectando la vida de muchas gentes. Y eso es algo que es de justicia, que es además procedente por tema de salud y ecología, y que ojalá el gobierno federal responda y tome acciones al respecto. Lo está pidiendo toda la sociedad, no solo el gobernador, toda la sociedad y todos los partidos y todas las organizaciones civiles han tenido múltiples marchas y protestas en este sentido. Ha habido amparos, ha habido una serie de acciones por parte de los ciudadanos, porque ya están cansados de que amanecen contaminados todos los días. Félix Muñiz, Punto Aéreo. Gracias, senador Castañeda. Preguntarles de este escándalo que traen el presidente López Obrador por lo del asunto de la investigación que tiene de su campaña del 2006 del dinero del narcotráfico. Él dice que es una calumnia, pero no sé, por eso yo creo que la oposición no crece, porque no, ni siquiera he escuchado que digan, bueno, que se pida una investigación aquí en el Congreso para que en un momento determinado, y eso sería así como ser muy utópico, llevarlo a juicio político, pero que se le investigue, porque cuando así lo decían por Genaro García Luna, que decían que lo de Florence Cassede era todo montado, pues ya ahora está en la cárcel. Entonces, no sé si ustedes pudieran pedir que se le investigue realmente y no que con la mano en la cintura diga es calumnia. Gracias. Sí, naturalmente es un tema que no puede evadirse de la agenda pública. Me parece que lo que más le conviene a este país es que el presidente y los involucrados den una explicación puntual de los señalamientos, toda vez que son señalamientos que provienen de personajes, fuentes, escritores, que son serios y que tienen prestigio periodístico. E insisto, creo que el titular del Estado mexicano merece, está obligado a dar una explicación puntual y no salirse por la tangente con evasivas. Y desde luego que hacemos un llamado a las instancias correspondientes para que esta acusación y todas las anteriores se investiguen apegados a derecho. Uno de los grandes problemas que tiene este país es la impunidad y nadie puede estar al margen o por encima de la ley. Así es que un enérgico llamado a las instancias correspondientes a que se hagan las investigaciones y se deslinden responsabilidades. Nadie puede estar exento de una investigación y de la rendición de cuentas que obliga la vida pública. Gracias. Yo le agregaría una cosa y le regreso la bola. Qué curioso que este dato salió en Estados Unidos por unos testigos protegidos y prácticamente ningún medio de comunicación importante en México lo sacó. Entonces, no es que la oposición no lo digamos en tribuna, es que los medios son los que están cooptados y no hacen la nota. La información ahí está,
y tendrá que aclararse, pero ojalá que hubiera más medios valientes también, aunque luego, pues ya ven, los corren, como en muchos medios ha pasado. Pero bueno, nosotros hacemos la nota así, pero si no hay un trámite jurídico ante la comisión de donde se hacen los juicios políticos, para que se le dé seguimiento y nosotros sigamos pidiendo información de eso, pues no va a proceder, porque los llamados siguen siendo llamados a misa. Yo creo que cuando tengamos evidencia lo haremos. Ahorita fue una declaración mediática de unos testigos protegidos que no sabemos que están ocultos, ¿verdad? Entonces, mientras no den la información o tengamos con qué proceder, pues simplemente estamos atendiendo a ese que son instituciones serias y en el pasado pues son las que han logrado sacar mucha información de otros casos. Entonces vamos a ver cómo se desarrolla y si hay elementos, pues nosotros mismos presentarlos, pero tampoco podemos avalar algo que no nos conste. Gracias. Pero sí nos preocupa, porque esto se ha dicho desde hace años, que el narcotráfico está interviniendo en las elecciones, eso es sabido por todos. Gerardo Segura, de Azteca Noticias. Sí, yo nada más para abundar un poquito en esto, buenas tardes. Ayer Claudia Sheinbaum decía que es guerra sucia por parte de la oposición. Sea que si tienen un comentario al respecto, si es la oposición la que realmente está metiendo este tema en particular, si es la oposición, porque ayer los acusó Claudia Sheinbaum, no, es que es la oposición, es una guerra sucia. Pero por otro lado también cae en contradicciones ella, porque después dice que es la DEA. Entonces, bueno, ahí hay contradicciones. Pero nada más para aclarar, y si no, sería necesario también que se investigaran las declaraciones de la alcaldesa que denunció también, tengo entendido que de Manzanillo, Colima, que denunció que a ella la expulsaron justamente por denunciar que había narcotráfico en Morena. Hay también información de WikiLeaks, de Guacamaya Leaks, ¿no? Y se ha visto a la presidenta municipal de Chilpancingo también, con líder de los Ardillos. En fin, si se tendría que investigar, ya es hora que se investiguen todos estos casos para pues que salga a la luz qué es lo que está pasando con Morena y sus vínculos, que ya prácticamente se ha denunciado por ellos mismos de Morena con el narcotráfico. Gracias. Muchas gracias. Yo diría, el problema más importante que tenemos de cara al proceso electoral es justamente la presencia del crimen organizado en muchos de los territorios del país. Y el crimen organizado se hace presente de muchas formas, entre otras, mediante el financiamiento de las campañas electorales. Por supuesto que lo único que no podemos hacer es cerrar los ojos frente a esa evidencia, es exigirle a las autoridades correspondientes, incluida la autoridad electoral, para que hagan su trabajo, para que los procesos de fiscalización sean puntuales, expeditos y que haya sanciones a quien resulte responsable, pero sí hacer un llamado de alerta responsable a que no pongamos en riesgo el proceso electoral. Sufrimos todas y todos los partidos políticos embates muy fuertes del crimen organizado en el 2021. Varios candidatas y candidatos asesinados presuntamente por el crimen organizado. Y lo más sorprendente de todo es que no hay responsables todavía. Así es que todos los señalamientos que vengan acompañados, como lo dijo el senador Luis David Ortiz, de evidencias, deben de ser investigados. Y debe haber deslinde de responsabilidades y sanciones eventualmente. Nosotros vamos a estar muy atentos a la manera en la que se desarrollan las campañas políticas, a la selección de nuestros candidatos, pero le exigimos a la autoridad que haga la parte que le corresponde. Clemente, pero nada más la respuesta a Claudia Sheinbaum. ¿Sí es la oposición la que está atacando con este punto en concreto? Digo, bueno, a muchos nos queda claro que no, pero ¿qué respondería? Digo, ¿qué tiene que ver la oposición en una investigación periodística que viene del extranjero, que además tiene, digamos, una larga tradición en otros momentos de la historia política de México, haciendo indagatorias, señalamientos, reportajes? Digo, oposición, yo siempre les he dicho, oposición no es una sola, somos muchas oposiciones y desde Movimiento Ciudadano lo decimos, que se hagan cargo de los señalamientos que les hacen y que den una explicación puntual. Eso es lo que necesitamos en este país, rendición de cuentas. Y si hay una imputación, lo que más nos conviene a todas y a todos, pues es que den una explicación convincente, con argumentos y no con descalificaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, con permiso. A ustedes, gracias. Buenas tardes. Gracias.